Los que no están, vamos a jugar este juego que se me interesó. Speedrun 4. Sí, salí la 4 y me gustan los juegos estos. Me encanta, así que voy a jugar con un videito así. Ya se me salió la cabeza. No, el gacho. Ay, se fue. Vamos, Peruana. Vamos, puede, Juan Carlos. Que Dios a nuestros cielos. ¿Han visto la canción? O sea, les dejo para que escuchen. Y vean. Aunque igual la idea no es que es perder. No, ¿por qué saltaste tan alto? What the fuck? Dios. Tenemos un Carlos. Se puede, amigos. Amigos, se puede. Y en ese caso, si no saben por qué, no estoy chocándome. Es por eso, si te chocas con lo que pierdes. Dos gemas por vencer a los niveles. Yo soy un aficionado de este juego, me encanta. Y por eso quiero mostrarlo. Y lo siento si está tan mal como otros videos. Como el de Evaí. Lo siento mucho. Vamos. Qué tranquilidad. ¿Me voy allá? No. No. Shit. Ay, ay, ay. Ay, 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 está. Vamos, lo siento por los ruidos, ya saben. En todos los videos hay un ruido porque estoy en la casa de Mirela. Y eso es lo que pasa, pues. Entonces está mi tío Hugo que tiene una mala enfermedad que hace que sea como un niño. Y rabia todo el rato, así que por eso hay veces que se escuchan hit en la casa en los videos, así que por favor no me juegues, por favor. Así es de nuevo, así es un para nosotros hitores, ¿no? Los que están viendo el video y se suscribir mi contenido. Intentar mejorar lo más pronto posible. Ya saben.
muchas gracias a todos mis suscriptores, porque ya mi canal va a pasar un año entero, porque mañana es mi cumple y cumplo esos 8 añitos. Así que muchas gracias a mis personas que ven mis videos. Ya me quedo callado para que vean y escuchen. Vamos, así se puede morir. No puedo creer que morí. Lo siento por el ruido. Vamos. Lo siento por la conversación que hay acá. Lo siento mucho. Lo siento. Vamos, igual. Y esperen. Hola. Bien. Sí. ¿Qué? Sí. Sí. Sí, pues. Sí, ahí. Ya, chao. Ya era mi papi que me estaba llamando, diciéndome si me quería quedar en mi casa de acá. Así que, por si acaso, no sé si va a vivir en mi casa, pero me voy a ir para estar con mi papi mi último día con 7 años. Ya, la cámara, lo siento. ¿Qué le pasa? Está en la cámara y ve si... Vamos. No importa, se puede. Ojalá que no dure tanto. Y se ha hecho dudarle mucho. Porque mi reto es pasarme de más de 20 niveles. Y con ustedes... Como algunos saben, solo tantos videos de Roblox porque soy un aficionado. ¡No! Me ha dicho, voy a poner mi dificultad cada vez. Que muera, será un reto que va a ver en los comentarios. Ay, no, tengo miedo, tengo miedo. Como le dije, ahora van dos, o sea, uno. Un reto que te voy a tener que... Dos. Ay, no quiero hacer tantos retos. Recuerden, la única cosa que empecé sería de comprar algo. Oh, decir que ahora bate eso. ¡Está ni loco! Lo podría hacer. Soy niña de 7 años ahora mismo. Lo siento por hacer esto, pero es que en serio, no puedo hacer esas cosas ni comprar nada. No tengo plata. Lo único que puedo hacer para ustedes son videos. Y quiero tanto. Muchas gracias por suscribirse a mi canal. Y si les gusta el video, dejen like y suscríbanse, por favor. Me gustaría mucho, les daría muchas gracias. Ya listo.
Tres retos. No puede ser. Mamushka. Ya esperen otra vez, lo siento, voy a parar. Bueno, ya, ¿sí? Unas historias. Lo siento porque no lo puse de nuevo. Ya, voy a seguir. Ya, lo siento que pasó. Fue lo que te voy a decir ahora. Primero, la primera fue de qué se trata. De una gata salvada por mi mamá gatita. ¿Y cómo lo salvó? Lo que hizo para salvar a esa gata fue ir donde su amiga, porque habían dicho los de la pobre que había una caja llena de gatos, llena, o sea, con 6 gatos ahí, bebés, chiquititos, que estaban ahí dejados. Y entonces, ¿qué hizo mi mamá gatita? Fue llevarse una, que era la linda. Entonces, ¿qué pasó? Qué buena pregunta. Es que nosotros en ese momento la adoptamos. Y así hemos tenido una gata más en nuestra manada. Y así llega la historia de Linda, la gatita hermosa. Y allá vamos con la otra historia. Sí, la de la mismísima Mononoke. ¿Cómo la salvamos? Lo que hicimos fue... la encontramos. Es que estamos en un... estamos caminando con mi mamá y mi papá porque fuimos a comprar. Y entonces había una gatita. Entonces yo fui para abrazarla, hacerle cariño. No como las otras personas que hacen cosas malas. Entonces, ¿qué hicimos? Porque nos empezó a seguir todo el rato. Tuvimos que llevárnoslas. Nos las tuvimos que llevar. Y lo que pasó fue de que nosotros la llevamos a casa porque nos seguí todo el rato. Y después, ¿qué hicimos? ¿La quedamos? Pues claro que sí, por un motivo. Es que justo la fuimos a dejar porque cuando llevamos la gatita nos dijo que no quería más gatos en la casa. Y entonces la fuimos a dejar y no les dije que tuvimos que ir a dejarla por unas cuatro cuadras. Sí, 4 cuadras. Lo que están escuchando. 4 cuadras. Mucho, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que pasó? Le dejamos ahí, un niño nos dijo la mala historia de ella. Es que una de sus personas tenía una gata.
no les gustó, así que hicieron lo peor. La fueron a dejar no, la dejaron en una bolsa de basura, sin aire, sin nada. Entonces quedó encerrada ahí, hasta que la comida de la basura vino. Ya se van a pensar lo peor, pero tranquilos. Y lo que pasó después de eso fue que le dijimos a la matita lo que le había pasado a la gata. Entonces dijo a la a mi mami con mi papá que vayamos a buscarla. Sí, tuve que viajar 2 cuadras otra vez para ir a buscarla, pero por lo menos tenemos una gata más salvada. ¿Esto qué significa? Tenemos 3 gatas. Y en total, no sé si saben, pero tenemos 8 animales en nuestra casa. Ah, no, 7, ¿verdad? Porque se murió mi hámster. ¿Por qué se murió? Porque mi mamá, por lo viejo que estaba, ya había durado 2 años que se murió. El pobrecito. ¿Cómo se murió? No sé. Por lo viejo, pero, y, no, y lo y subió cuando vimos que estaba tieso. No se movía. Qué horrible. ¿De qué pasó? Para mí fue horrible ver a un alguien. Se ha hecho muy trabajo en el patio. Y este video termina así. Muchas gracias por el video. No te olvides suscribirte. Y chau. Nos vemos en otro video. Adiós.